Mood nace de la necesidad de las personas y ve que no existía una línea de ropa específica para estar encamado, para estar en silla de ruedas, que fuera fácil de poner y quitar. Nuestro producto es más un rediseño de productos existentes, que sean más fáciles de poner, sacar, y pensamos que sobre todo la gente en general no piensa en la diversidad como un valor, porque si no lo vives o te toca muy de cerca, bueno, son cosas que no pensamos. La idea ya ha llegado a buen puerto cuando el mercado ya te lo dice solo, cuando ves que entienden el producto, entienden el servicio y te lo piden. Ves que ya tienes la metodología idónea y que ya ahora es cuestión de caminar. Yo sé que tengo un buen referente, que fue estar en la Fundación Vicente Ferrer, y cómo este señor empezó sin nada, solo, y construyó todo un mundo para ayudar a los demás. Y realmente esto para mí sí que es un buen ejemplo. Los beneficios del mercado español, es muy cercano, puedes llegar a la gente. La verdad es que nuestro mercado es muy agradecido, entonces esto también impulsa y es más fácil para una startup cuando tu mercado es más recíproco. La verdad es que tenemos mucho apoyo de las asociaciones, de las entidades, hacemos muchos vínculos de colaboración, también con usuarios finales que siempre nos han apoyado, hacen test, modelos, nos inspiran los modelos sociales sobre todo, ¿no? Que sean para ayudar a la gente. Las empresas tienen que servir para algo más, no solo para ganar dinero, sino tienen que ser un bien para la sociedad.